Ryan, ¿cómo te sentís? Mejor, gracias. Sí, yo me quedé súper preocupada por lo que te pasó. No sabía, estaba re desesperada. Pues parece que lo que tomé tenía un poco de jugo de fresa y yo soy alérgico. No me digas, por fin Nati una vez en su vida consigue decir algo coherente. ¿De qué hablas? Lo que pasa es que vio a Tomás poniendo algo raro en tu vaso de jugo y seguramente era jugo de frutilla. ¿Qué? Tenemos que hablar. Lo bueno, ¿qué te pasa ahora? A ver. ¿Qué me pasa? Tú le pusiste jugo de fresa a mi vaso. Eso pasa, ¿eh? Tranquilito, ¿eh? Tranquilito nada, ¿eh? Tranquilo. León, ¿te puedes tranquilizar? Tomás no tiene nada que ver con lo que te pasó. No lo defiendas, yo sé que fue él. Pero si yo te puse el jugo. Pero él le puso la fresa. ¿Pero quién te dijo que fue él? Nadie. Entonces, ¿por qué me acusas? A ver. Bueno, basta, señores y señoritas. Prepárense para la clase. ¿Tu celular sirve? Porque te estuve llamando todo el día y nunca contestaste. ¿Qué? No, que justo hoy recibí tus llamadas perdidas a la mañana y no te pude contestar. No tienes que mentirme. Sé lo que pasa. Cantaste con Tomás ayer. Y está bien, pero te lo voy a tener que volver a decir. No, te voy a creer que fue el de la frutilla. Nah, en eso me equivoqué, lo acepto. Pero estoy seguro que tú crees que lo que sientes con Tomás es un tipo de señal de que ustedes dos tienen algo profundo. Y no es así. Cantar te hace sentir así, no él. Es la música, eres tú. León, yo entiendo que vos estés enojado y que te tomes todo así, pero...